Hola, estamos en Magdalena, en una mansión hermosa. Estamos con Juan Cruz, estamos con Lena. Yo soy Luli. Bien, y yo soy Lena. Y bien, ahora vamos a mostrarles cómo llegamos a encontrar esta rosa blanca. Ya hemos encontrado las rosas rosas. Vení. Por allá. Hola, ¿qué tal, compadre? Espera, yo quería una foto. Bueno. Bueno, ¿me tenés? Tené. Yo. ¿Señor? Tené. Té. Bueno. Entonces, ahora vamos a mostrarle, miren, la mansión es algo muy lindo. Estas flores estas rosas blancas están muy ocultas. Hay un bosque de rosas que es chiquito, pero es muy lindo. Miren lo que es la mansión. Es muy grande. Tiene muchos jardines y el jardín de rosas está ubicado para allá. Ahora vamos a mostrarles unas camelias que también han resultado ser muy lindas. Y aquí están. Decías rosas. A esta yo pensaba que era rosa, pero me di cuenta que son camelias. Acá están las flores y son muy lindas. En el piso se cayeron muchas y las pueden agarrar. Es de la reserva El Destino. Y miren, acá hay un chiquito bosque de esas flores. Y ahora vamos a salir a ver el bosque de rosas. Mientras tanto, podemos ver esto. Todas las plantas que hay en un caminito, está todo muy lindo, miren. Todo hermoso. Y miren, esta es una flor que todavía no abrió. Está re linda. Y bueno, y estos son unos frutitos que no son comestibles igual. Y bueno, sigamos aquí por el camino, el bello camino, y miren, esta es una flor que hay muy pocas de estas. Y es importante porque acá hay muchas y esas flores están por extinguir. Y miren, siguiendo por este caminito hermoso, pasamos por acá y llegamos al pequeño bosque de rosas. Está muy lindo, miren. Acá ya estamos en el bosque de rosas. Acá estos son todos rosales. Hay rosas por el piso, algunas más secas que otras. Pero aún así todas son hermosas. Acá tenemos rosas, acá hay más. Y voy a mostrarles algo, miren. Esta es la rosa reina. Se le llama así por el tamaño. Es la rosa más grande del árbol. Es esta. Ese tamaño tan grande. También está esta. Y acá está por nacer otra de las reinas. Y acá, otra muy enorme. Y aquí. Estas son las rosas reyes. Y aquí, no solo. Y yo me encontré esta rosa blanca. Pero ¿saben dónde me la encontré? Es algo que nos costó mucho encontrar. Chusmeamos toda la mansión y no la encontramos. Pero descubrimos algo. Las rosas blancas están justo acá. Tan ocultas, nos encontramos una rosa blanca en el piso. Miramos para arriba y nos dimos cuenta que el árbol de las rosas estaba justo acá. Y así nos dimos cuenta. Ahí hay otra rosa blanca. Y luego las rosas cada vez se harán más claras, porque se van a polinizar las flores blancas. ¡Lulín! ¡Vení, mira lo que me encontré! ¡Impresionante! Bien, bien. Ahí va a venir Lulín porque les voy a mostrar algo. Me encontré una rosa que está allá. Es mitad blanca, mitad roja. Mírenle. Está por allí. Se ven unos cosas blancos. No sé si vamos a llegar a arrancarla. Pero eso es por eso. Es por eso que acá las rosas son blancas y rojas. Entonces, por ejemplo, acá hay otra. ¿Qué ocurre, señorita? Descubrimos unas flores extrañas.
Mira esto, Lu. Mira lo que es esta flor. Es verdad. Mira. Sí, sí. ¿La saco? No. Hay otra, ¿eh? ¿Para qué la vas a usar? ¿La vas a poner en un florero o algo? Sí. ¿Va a ser el centro de mesa de nuestra comida de hoy? Y ven, tiene unas manchitas blancas. Bien. Y ahora, por acá, vamos a mostrarles una tumba. Acá está la tumba, probablemente, de Elsa Shaw. Elsa Shaw, en realidad. Es la señora que hizo la reserva donde estamos. Y bueno, y ahora vamos a ver la tumba de Elsa Shaw de Pearson. Bien. Y acá están las tumbas. ¿Existe el documental de los pequeños rostros? Sí, lo sabré. Pasamos por acá, este gran arco. ¡Elsa Shaw! ¡Shh! Y bueno, y acá estamos viendo las tumbas. ¡No las pises! De Pearson. ¡Oh! ¡No, no la pises! Oh. ¡Esta es la tumba de Elsa! Acabamos de descubrir algo. Esta es la tumba de Elsa Shaw de Pearson. Ahí podemos verlo. Hacelo con más acercamiento, ¿no? Eso lo hice. Bien. Se ve que es una señora que murió hace mucho, porque miren. Nació el 19 de diciembre de 1896 y murió el 20 de febrero de 1975. Y aquí está su esposo, Ricardo M. Pearson. Es algo más viejo que ella. Ellos fundaron la reserva y ahora podemos verla. Con estos pasadizos hermosos que nos brinda esta reserva. Ahí volvemos a cruzarnos con el rosal enorme. Con estas escaleras hermosas. Y mira, y miren esto. Aquí se encuentran las mandarinas. Un árbol de mandarinas que no sé si se pueden comer. Yo voy a dar una probadita a uno para confirmar. Bueno, miren este lugar, ¿sí? Esto es muy lindo. Es un asiento y miren, estamos en todo un lugar de pasto y ahí, justo ahí, se ubica la casa que sigue viviendo gente. Tal vez era otro pariente de Elsa Shaw de Pearson. Y ahora podemos ver estas flores que a mí me han encantado. Son unas flores muy lindas que ahora vamos a poder verlas. Miren el lugar lo que es. Una mansión hermosa. Acá estas flores son muy lindas. Obsérvenlas. Acá debe ser un lugar de gente que tenía mucha plata. Pero a mí este lugar me encanta. Por aquí nunca estuve. Vamos a pasar. Se ve que acá no hubo ningún camino. Este lugar no se ve tan lindo. Vamos a ver si avanzamos por acá. Se ve lindo acá el lugar. Hay papiro. Y otra vez nos cruzamos con el arbusto lindo. Unos frutos morados se ven por aquí, que también me parecieron lindos. Después, acá hay como un pequeño arco al que podemos cruzar así. ¡Una colmena! Mejor nos alejamos. Bien, habíamos visto una colmena y decidimos alejarnos. Así que por ahí no vamos a poder pasar. Y está decorado con unas pequeñas flores. Y aunque no me lo crean, aquí sigue viviendo gente. Y ahora vamos a salir de esta casa tan bonita
para ir a ver el otro lugar. Miren esto. Todas las plantas. El pasadizo que hay allá. Y todo acá. Miren. Acá hay un lugar. Ya acá nos escapamos de la mansión. Ahora estamos en la casa de un guardaparques. Que tiene para jugar a las bochas. Y aquí llegaremos al lugar donde están nuestros dormitorios. Es muy lindo hacer un campamento tan cerca de la mansión. Nos veremos luego y yo les mostraré el lugar. Lena, la reproductora de LCD. No, ahora vamos a mostrarles aquí, haciendo un asadito por aquí. En esa casa hacemos asado y muchas cosas. En realidad no hacemos, ella no participa del asado, solo come. Sí, yo, así ejemplo, es. Participa. Ahí está corriendo familia mía. Ahí está mi papá. Papá, mirá la rosa que nos encontramos. Hermosa, mirá, variegada. Y es blanca y rosa. Y descubrimos dónde está. Espera. Descubrimos dónde está el árbol de la rosa blanca.